la Nayeli, si no estuviéramos en video, no dijera come lodo. No. Ella dijera. Era malas palabras. Bocoma. Algo ay, más peligroso. Bueno, estábamos peleando. Entonces, eso quiere decir de que si uno quiere de verdad pues, dejar sí, de ser mal hablado, mira, uno puede. La mañana se desahogó porque el yo que venía por aquí le dijo a todos, no sé qué, le broma le estaban haciendo. No, pero fue la ojitos de pato le estaban diciendo. ¿Cómo le estaban diciendo? Ojitos de pato. Pero no me gusta porque yo ya tengo ojitos. Era ojo de pato, era ojo de otro animal. Es que ah, pero así lo dijeron, cariño. Mejor de coyote creo que le dijeron. O sea que cambió la Nayeli. Porque dijo que el diablo no se bien y entonces por eso el diablo. Y yo pero y sí dijeron que mire, yo venía bien humilde, sí, va. Dijo, él que ella escuchaba. Escuchaba que dijeron un apodo y yo dije, me reí, va. Y yo como que me reí, me imaginé, va. La imaginación vuela a mil por hora en mi cerebro, va. Entonces, cabal, dijeron ahí, el diablo dijo. Venía ya esta pregunta, mira, sí, mire. Pero de una la dejó ir. ¿Qué le dijiste vos? ¿Qué dijo que mejor coma Emily? No, yo le dije yo, no, con la cara que venía. No, yo no le he dicho nada. No fui yo, no fui yo. No, no, no me dé la bendición. Es que, ese es cuando, este sí como cuando le han dicho que está como una bicha y quiere que no le diga celosa. Nada. Celosa. Ay, Dios mío. Ah. Agradecer que te estoy cambiando, hija. Que Don Johnny te acaba de decir que juntándose conmigo cambia la persona. Sí, porque la mona cambia un montonazo. También está cambiando. Bueno, sí. Ajá, eso iba a decir que muriéndose está después de estar con vos, muriéndose está la pobre. Por darle toda atención a esta bicha, me descuido de la otra. Ah. Yo no necesito con dos cámaras. Niño, yo no necesito tu atención. Porque, ajá, no puedes con una y andas buscando otra. Ahora imagínate con cinco. Ah, no, ¿eh? Te estoy imaginando. De Morís. Sí, hablando lo de más seco de todavía. Sí, nada, pero lo que pasó iba. Ajá. Ayer que la vi, o sea, le tuvo una paciencia chinga que yo pensé que ella iba a ajá, a cierto. Pero no. ¿Cómo es? Es que ayer, vaya, no terminamos de contar, va. No terminamos de contar eso de que lo que pasó ayer con la Chiclín. Vaya, hace una semana ella andaba, pues qué carácter, men, pero qué barbaridad. Y andaba, y esto que andaba grabando con la Abby, que la Abby pues no se mete con ella, va. Pero si hubiera sido Armando o el Chele, esta mujer explota, men. Porque a mí en cualquier cosita vienen aquí y le dicen al camarón que es la Nayeli esto, la serie y lo otro, va chivo, va. Estaba allá y la de ella andaba así rara y todo, vino a la Abby y se acercó. ¿Qué tenés, bicho? Le dijo. Nada le dijo. Y después, ya después se puso a chillar, lo que hace, va. Se puso a chillar y la Abby se acercó así y se pusieron a hablar y todo, yo no sé qué hablaron. Y le dijo, andate de aquí, les mandé a caminar ahí, relajate, le dijo todavía la Abby. La Abby tiene una gran paciencia. Pero tuvo la paciencia que... Bueno, la Garza no decía eso, ahí no sé yo. Y entonces... Yo creo que sí. Bueno, sí. Y después... Sí, tenía paciencia porque yo no hubiera soportado tanto. Sí, ya salí más estresada cada vez. Créame que no. Y yo no estaba ni grabando las cosas. ¿Cuándo? Ah, con eso. Pues sí, vaya, entonces, ajá. La Chiclín ese día andaba con un carácter de los mil demonios. No se le podía decir nada, no se le podía opinar nada porque ella, juela, y una carota que, qué barbaridad. Y supuestamente ya había estado cambiando, va. Y entonces, y pues al final, pues la Abby le tuvo paciencia y por eso fue que se logró grabar, pero terminaba con las grandes caras en la serie. Entonces, el día de ayer fue otra cosa muy diferente. Porque ayer andábamos grabando serie y la Chiclín todo el día con una gran sonrisa en el rostro. Y súper colaboradora, activa y todo. Y cuando le tocaba actuar y se ponía hasta a reír mientras estaba memorizando. Vaya, démosle. Yo con dos veces que lo lea, con eso se me queda. Martes, cama, acuérdese. Sí. Ajá, exacto. Eso le dije yo. Eso le dije yo. ¿Qué pasa? Se reía. Desde el día lunes, yo le escribí temprano a usted y le dije lo que quería hacer. Ajá. Desde ese día yo como que dije, ay, no sé qué hacer y toda la cosa. No salí. Sí salí, va, pero. Un ratito. No salí, Daisy. Sí. Y salí con un ratito. Tía, pero sí salí con mi tía. Sí, y vine rápido también. Y de ahí me puse a editar y en la noche.
me quedé pensando, dije yo, como ya, pues sí, acá yo bajaba. Si yo no, con mi carota ya se va. Ajá. Dije yo. No puede ser posible que esto me esté afectando. Todas las veces que voy a actuar, vaya. Ajá. No. Y bueno, mami, hablé con mami toda la casa. Y me dijo, mami, mira, me dijo, si andas poniendo esa cara, me dijo, mira, y esto. Y me dijo unas cosas. Y ella sí le hace caso, va. No, pero sí le hice caso. Porque me dio un consejo de que no anduviera con las malas caras y toda la cosa. Y que si me decían algo, que lo dejara tranquila, pues, y mejor me riera de las cosas que me dijeron y todas las cosas así. Y por eso iba ayer, si me fijó, hasta este señor me anduvo diciendo cosas ahí para quererme enojar. No, yo el demás le dije, el chicle le dije yo. ¿Verdad que hoy andas bien contenta? Y hoy es martes, le dije yo. Y ayer fue lunes, ¿verdad? ¿Será que algo que hiciste ayer es que te tiene tan animada hoy? Ah, es que como arroz ayer, le dije yo. Ajá, saber, y me dijo, no mamba. Pero bien diferente, men. Fíjate que ayer incluso a todos nos felicitó Armando en la reunión. Ah, sí, porque prácticamente cuando él nos decía que grabáramos una cosa de que se tenía que repetir para que quedara mejor y toda la cosa, decíamos démosle o negarnos. Nos felicitó por eso. No, lo que hicimos es cierto, nosotros. Ayer también iba a felicitar a Nayeli, pero me han caído mal unas cosas de ella, por eso no la felicité. Pero ayer también con la Chiclín la vi que estaban actuando y bien, bien original. Ya me adoro. Porque vos puedes actuar, hija. Y a mí no me ponen así igual que la vez en cuatro. Pero felicíteme, cama. Cama, pero felicíteme. Armando. Te felicito, Nayeli. Pero espero ver un cambio a partir de hoy, pero un cambio real. Sí, en cuatro series. Sí, quiere que la ponga en cuatro, dice. Pero felicíteme. Y ya te dije, pues, te felicito, pero quiero ver un cambio real en vos, en general, en todo. La verdad, fuera de cámaras y adentro. Sí, fuera y adentro. Mire, fíjese que aquel día le di a la Nayeli que se oye tan feo, men. Fíjese que aquel día no me acuerdo con quién estaba hablando, va. Pero hay cámara, obviamente, va. Con la Daisy. Sí, yo le hablé. Ajá. Y entonces empieza, ey, pende, ey, maje, ey, no sé qué, ey, no sé cuánto. No. Y entonces, yo me quedé, no le dije nada, porque si uno le dice algo así, cuando está así, y a usted qué le importa, ocúpese de sus hijos y así va. Entonces, aquel día chinga se admiró. Sí, feo de una mujer. Y entonces yo solo me puse a pensar, va, y me acordé de la Nayeli de los 12 años, aquella bichita cochina que andaba toda sucia, toda más cuidada. Bueno, seguís todavía así, sucia y más cuidada. Y entonces me acordé y dije yo, ¿quién iba a pensar que a los 17, 18 años se iba a convertir en lo que es ahora, va? Y entonces, o sea, me dio como no sé qué, como nostalgia. Sí, porque te la conoces desde que tenía 4 años. Con la M. ¿Quién es la Pepa o la de negro o la de blanco? De negro. Por el color de los. Pepa y la Nayeli, que era. Y después cuando vi que andaba en negro. Yo no he llegado ahí, me llegado ahí, camarada. Y espero no llegar. No viste la cambio de cara. Ajá, cabal. Pero no. Decirle, tía, ey, quisiera. Tía. ¡Ey, Pepa! Te habla aquí tu prima. Hola. ¿En serio? No, sí, parece. Armando, vos te parece bastante a la. A la Armando, te parece cama, bastante. Ajá, está en el calor. Cama. Y de verdad, fíjese. Y de verdad, igual que ella, fíjese. No, pero está dicha. No. Cama, ¡vaya, prima!
Mira, hay una pregunta vos, y ahora que Miki sabe que son familia, ya te trata diferente, porque antes no te pedía ni ver. No, no te quiero, al menos. ¿Ah? ¿Cómo le decía? Él. Y todavía no, pues ni porque son primos de familia. Pero fíjense que aquella vez cuando me entregaron un regalo, va, de parte de... ¿Cuándo vino en vivo? Okay, ajá. Ah, es cierto. Pero ahí porque el trabajo de él, si le puede decir así, va. Qué raro. Habló a mí también. Ajá, exacto. Me habló a mí, hasta me abrazó, imagínense. ¿Vos crees que no iba a decir? Lo abrazó, pero ya. Sí. Ay, es cierto, cuando estaban platicando ahí, yo lo vi. Ajá. Dicen que yo alegre por eso, yo alegre por el regalo que me acaba de emoción, tío. Cuatro rojitos. Me dijo. Y lo abrazó. Cuatro rojitos. ¿Por qué crees que no me va a alegrar? ¿Eso valía regalo o eso te mandaron? Eso era. Ahí venían adentro, ahí venían. ¡Huela! Pues sí, usted, entonces ese día va, cuando escuché, porque ahorita vaya la Nayeli con todas las que se llevan, a la Joana, a la Melissa, a la Chiclín, a la Alejandra, a la Jocelyn, a la man le dice. A mí nunca me salió el lunes. A mí nunca la Nayeli nunca me ha dicho de mi man, ni más. A ella me dice. Sí, sí, sí. Le salió y me dice más y me dice. No, ajá, no sé por qué, pero yo así estoy tratando de cambiarlo. Y vaya, y sí, mire, ¿saben quiénes les tengo respeto en esas palabras? Porque a la vez nunca le he dicho a esas dos, a la Abby tampoco, a la hueva tampoco. Sinceramente sí, lo que dice también.